¿Usted se ha preguntado cómo se hace un socavón? Esto puede ser también debido al reacomodo de rocas en el subsuelo o también por el reblandecimiento del suelo, por la humedad. Este es el último caso, es el caso por el que se abrió el socavón del Paso Express y este video lo ejemplifica a la perfección. La corriente de agua subterránea desgasta el material y forma una cavidad que va creciendo poco a poco y llega un punto en que está ya muy cerca de la superficie y el paso de los automóviles. La resistencia de la parte superior ya no es suficiente y viene el colapso. Mire. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.